Hola. Bueno, vamos a hablar de contenido que destaque. Sabemos que en este momento es muy común escuchar sobre marketing de contenido o estrategia de contenido. Y sabemos que las redes sociales están inundadas de contenido todo el tiempo. Entonces, ¿pero cómo debemos hacer nosotros para que nuestro contenido se destaque y nuestra audiencia o nuestro cliente potencial se fije en nosotros y nos escoja a nosotros por encima del resto de contenido que hay? Como dijo Laura, mi nombre es Jessica Andrea Erazo y ayudo a negocios con su estrategia digital desde dos formas de hacerlo. Soy profesional en mercadeo internacional y publicidad. Tengo 8 años de experiencia en estrategia digital para negocios B2C y B2B. En este momento soy directora general y cofundadora de la agencia de marketing All in One. Como dijo Laura, está en una etapa todavía de unidad productiva, emprendimiento. Y también soy consultora de creación de empresas para auditoría, asesoría en creación de empresas, marca, presencia digital y ventas por canales digitales. Estrategia de contenido. Yo la llamo estrategia de contenido más allá del marketing de contenido, porque digamos que no comparto mucho que a todas las estrategias dentro de dentro del marketing le pongan el nombre marketing de. Entonces, dentro de una estrategia grande de marketing debe haber una estrategia de contenidos que va enfocada en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Por definición, marketing de contenidos, estrategia de contenidos es crear y distribuir contenido relevante o de valor con el objetivo final de generar una acción en el usuario o cliente. Realmente, el concepto del contenido o de crear contenido no es algo nuevo para el mundo del marketing. Existe desde 1932, pero se ha popularizado con la presencia de la web 2.0 o redes sociales. Ya es más fácil acceder a esto. Todos, desde un niño de 16 años hasta un adulto, puede crear contenido y compartirlo en sus redes sociales. Obviamente, no todo el mundo tiene el mismo objetivo, que sea vender algo. Hay personas que solamente crean contenido por compartir y crear comunidad. La estrategia de contenido para mí es el arte de contar una historia de marca. Las historias de marca siempre apelan a las emociones. Y esto ayuda a situarnos en el top of heart del consumidor y generar empatía. Siempre hemos hablado del top of mind y del top of heart. El top of mind, les voy a hacer un ejemplo aquí. Si yo les pregunto una empresa de cursos virtuales en inglés, de cursos de inglés virtuales, posiblemente todos vamos a pensar en la misma empresa. No sé si de pronto me quieran, no sé si de pronto haya la posibilidad de ver mensajes escritos o algo, para ver si tenemos la misma empresa en mente. Sí, aquí lo estoy viendo. Exacto. Todos vamos a pensar en Open English, pero realmente Open English no es una empresa que haya dado en las emociones del usuario. Diferente, por ejemplo, uno que es muy famoso y es Coca-Cola. Para mí es un ejemplo muy, muy importante. Coca-Cola le apunta siempre al top of heart del consumidor, incluso para usuarios como yo que no consumimos el producto, son comerciales o son piezas de comunicación que son satisfactorias emocionalmente verlas. Saturación de contenido. Como les decía al inicio, el hecho de que tengamos todos acceso a las redes sociales y a crear contenido y a compartir lo que sentimos, lo que pensamos o a compartir nuestro producto o servicio hace que haya muchísimo en este momento. Entonces aquí les traigo como unos datos numéricos de cuánto se publica en un minuto. Los voy a leer textualmente. Se publican 1.388 artículos en blog. O sea, en un minuto se publican 1.388 artículos en blog. Se comparten 2.5 millones de artículos y otros tipos de contenido en Facebook. Se suben 72 horas de contenido en YouTube. Se envían 300.000 tweets.
Se publican alrededor de 220 mil fotos y videos en Instagram. Se publican más de 1 millón de videos en TikTok. Entonces, ¿cómo hacer para que mi contenido destaque? ¿Cómo hacer para que mi contenido esté por encima y el usuario decida comprarme a mí y no a los demás? El objetivo debe ser lograr conexión humana a través de la historia de tu marca. No debemos olvidar que la otra persona que está al otro lado de la pantalla o a quien queremos venderle es un ser humano. Entonces, y no son robots. Entonces tenemos que crear esa conexión, así como la hace o lo viene haciendo en la historia Coca-Cola. Es importante que tengamos en cuenta que tu empresa no es la única que hace lo que hace y no es la única que está creando contenido. Pero entonces, ¿qué hago diferente, cierto? ¿Cómo impacto diferente a mi posible cliente? Y aquí es donde cobra importancia la historia de tu marca. La historia de tu marca no es tu pasado, no es solo tu pasado, no es un cliché, evitemos decir lo que dicen todos, entonces yo tengo el mejor producto, el mejor servicio, el más rápido, el más eficiente, esas palabras las usa todo el mundo, porque todo el mundo va a vender el mejor producto, el mejor servicio. No es lo que vendes ni lo que haces, es decir, con solo yo publicar, digamos, yo tengo una empresa de tecnología y vendo celulares, vendo consolas de videojuego y vendo computadores. No es suficiente con decir vendo esa tecnología porque hay mucha gente vendiendo lo mismo. Entonces, eso no hace parte de tu historia. Y yo sé que crees que tu servicio al cliente es un factor diferencial, pero no es tu historia. Necesitamos apostarle al top of heart. ¿Pero cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesito yo entonces para contar una historia de marca? Hay que definir 5 cosas. Lo primero es definir nuestra audiencia. Yo, al igual de lo que les vengo hablando, consumo muchos videos en TikTok y en Instagram para entender qué es lo que está diciendo las otras personas al respecto. Y me doy cuenta que mucha gente sí habla de que hay que definir la audiencia, pero siento que la gente todavía no lo adopta plenamente y no lo lleva a cabo. Es importante definir la audiencia y no abarcar todo el mundo. Y también en mi experiencia con la agencia me doy cuenta que los clientes aún quieren abarcar el mayor rango de público que puedan, es decir, todos los sexos, todas las edades, Colombia entero si es posible. Entonces es importante seguir recalcando este tema para que la gente pueda hacer más pequeño su target. Entender la teoría del círculo dorado, definir 3 elementos de una historia y definir las etapas de compra o momentos de verdad. Cuando yo estaba en la universidad, nos enseñaron esta parte como momentos de verdad, porque son los momentos o las etapas en las que el cliente o prospecto tiene contacto con tu marca. ¿Qué debes hacer tú en cada punto de contacto para que el cliente siga por la misma línea y no se vaya con la competencia? Y por último, crear un marco de creación de contenido. Lo que voy a hacer es que voy a darles el concepto, la teoría, y voy a usar un caso práctico. Yo vengo desarrollando mi marca personal como consultora, como mentora, y pues apenas estoy creando como la campaña o la estrategia de comunicación digital. Y les voy a ir mostrando cómo se lleva a cabo, cómo se puede aplicar cada una de los términos que vamos a ver aquí. Porque muchas veces nos enseñan la teoría, pero no sabemos cómo aplicarla. Primero hay que definir la audiencia. Y aquí es donde yo les decía, mucha gente habla del buyer persona. ¿Pero qué es un buyer persona? Es una representación ficticia de tu cliente ideal, teniendo en cuenta características demográficas, de comportamiento y objetivos. Debes darle nombre y características desde todos los ámbitos. O sea, no solamente centrarte en tu mercado y en tu industria, sino en todos los ámbitos que esa persona comprende, porque como al ser seres humanos, tenemos muchos más ámbitos que simplemente comprar. Es importante la consistencia, ya que lo que buscamos es empatizar y conectar con la audiencia. ¿Cómo construimos el buyer persona? Lo que primero tenemos que hacer es partir de la subjetividad y lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario y crear una persona, ¿cierto? Luego, paso a paso, vamos a ir validando con nuestro prospecto o con nuestros clientes actuales. Si tenemos ya clientes, es mucho más fácil porque, digamos, yo puedo creer que mi cliente objetivo va de los 25 a los 35 años, pero si yo valido
con los clientes que me están llegando o que me están buscando, posiblemente mi rango de edad sea diferente. Los segmentos por lo general se dan de 25 años, un poquito más, o sea, 25, 26 años, pero no todos los años, porque las diferencias generacionales sí hacen que tengamos necesidades diferentes y recibamos diferente la comunicación. La gente no compra lo que hace, sino lo que, sino por qué lo haces. Esto lo dijo Simon Sinek. Simon Sinek es un publicista y escritor conocido y reconocido por crear la teoría de del círculo dorado. El círculo dorado nos dice que toda empresa tiene un porqué, un cómo y un qué. El qué es lo que ofrecemos. El cómo es cómo esto ayuda a mi audiencia. Y el porqué es por qué haces lo que haces. Él nos dice también que la mayoría de las empresas, de los empresarios, se enfocan en su comunicación en el qué. Y luego poco a poco van bajando al cómo y luego al final dicen el por qué. Él nos dice que la forma más efectiva de vender y de llegar al corazón y conectar con las emociones de nuestro consumidor es arrancar por el por qué. Después ir mostrando el cómo y al final como una respuesta, el qué. Comunicar a través de las emociones y así lograr conexión. Pensemos en Google y Apple, que en toda su comunicación, en todos los canales de comunicación, siempre se enfocan en resaltar el por qué. Entonces, como les decía, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, con el ejemplo de la marca personal, aquí digamos que la audiencia es un resumen muy, muy corto, pero pues podemos hacer como un preámbulo. En resumen, mi audiencia en su mayoría mujeres entre los 18 y 44 años, latinoamericanas con un proyecto, idea de negocio o unidad productiva. Mi cliente ideal está en la etapa del negocio en donde hace todo, por lo que tratan de aprender de todo un poquito y así abarcar todas las áreas de su empresa. Ellas consumen mayormente redes como TikTok e Instagram porque tienen muy poco tiempo para leer o para ver videos muy largos. Entonces, estas plataformas se prestan para generar contenido corto y llamar la atención. ¿Por qué mujeres? Dirán ustedes. Resulta que en el tiempo, en los viajes y en el estudio que he generado al respecto, pude notar que en Latinoamérica las mujeres les toca un poco más difícil que a los hombres acceder a cosas. Entonces, uno de los factores es que culturalmente las mujeres, cuando son empresarias, no solamente son responsables de su empresa y de lo que hacen en la empresa, sino que también son las responsables del hogar. La mayoría de las familias en Latinoamérica son de madres cabezas de hogar y aun cuando hay una familia pues conformada por papá, mamá, hijos, a la mujer es la que le toca toda la carga del hogar. Entonces digamos que eso hace que las estadísticas que muestran que los fondos, cuando se hacen fondos tanto nacionales, locales o regionales para fondear emprendimientos, las personas que más aplican son las mujeres, pero solamente el 2% son ganados por mujeres, porque no les queda mucho tiempo como de, o sea, no estamos a la par, porque ellas tienen más cosas por hacer. Mi por qué. A raíz del impacto del COVID, me di a la tarea de encontrar la forma de cómo podía ayudarle a mi audiencia y a mi comunidad en general, para afrontar estos cambios que llegaron para quedarse, que son la virtualización. Porque el modelo de negocio debe cambiar a la par con el mercado. ¿Cómo se benefician y qué ofrezco? Se benefician de mi contenido que comparto de forma gratuita en Instagram y TikTok. Próximamente voy a abrir podcast y YouTube. ¿Para qué? Para poder profundizar más en temas. Porque sí, la persona llega porque tiene un contenido corto y le gusta tu información, pero quiere saber más. Entonces ahí es donde ya esas personas que ya quieren más contenido, que te están pidiendo más contenido, pues hay que darles otro formato. Y al final lo que se ofrece es una consultoría o mentoría empresarial y también una alianza, una posible alianza con la agencia. Elementos de una historia. Para que exista una historia tienen que haber tres elementos clave: personaje, conflicto y resolución. El personaje, ay qué pena, hay un error, es el protagonista de tu historia.
Para definirlo, debes entender a fondo tu buyer persona y encontrar de qué forma te puedes comunicar. No es lo mismo hablar con una persona, un adulto mayor, hablar con una persona de la generación Z o un millennial. Y ahí tienes que definir el tono con el que te vas a comunicar. Puede ser primera persona, que sería yo leí, yo aprendí, yo estudié. Esto se usa mucho para, digamos, marca personal, porque cuando tú haces una marca personal te quieres mostrar como una autoridad en algún tema. Entonces, esa sirve. La segunda es la segunda persona, que puede ser tú o usted. Y el personaje principal, pues, es tu audiencia. Y la tercera es él o ella, que ya es cuando hablamos de un experto en algún tema. Esto funciona más que todo para casos de éxito sobre un cliente. Por ejemplo, empresas de estética o de medicina estética, que lo que más se mueve ahí es ver el servicio o el resultado a través de la experiencia, a través de la experiencia de otros clientes, de otros pacientes. En el ejemplo, el personaje sería yo, que por medio de mi experiencia como emprendedora y pese a todos los errores, porque he cometido todos los errores que se imaginen, ya he logrado tener un negocio que me llene profesionalmente y del cual me lucro económicamente. El conflicto, básicamente todos los retos en los que me enfrento como emprendedora y que se enfrentan también otras emprendedoras, y adicionalmente incorporar la estrategia digital. La resolución, digo ella, sería yo, me entiende y tiene mucha experiencia, voy a comprarle o a consumir más de su contenido porque comparte estrategias y tácticas reales y claras que apuntan a cada uno de los dolores al emprender. Después de tener esto, de tener ya nuestra audiencia definida, de haber definido el por qué, el cómo, el qué, de definir las etapas de nuestra historia y de cómo vamos a contar nuestra historia, si en primera, en segunda o en tercera persona, hay que definir las etapas de compra. Estas tres etapas que yo pongo aquí, que son reconocimiento, consideración y decisión, son como las etapas globales de cualquier proceso de compra, pero cada empresa tiene sus propias etapas de compra, sus momentos de verdad, lo que les hablaba al principio también. Entonces, está el reconocimiento, que es donde la persona tiene sus primeros contactos con la empresa, la consideración, que es cuando ya la persona está decidiendo, ya entendió que tiene una necesidad o es consciente de cómo la puede solucionar y ya no está buscando a la loca una solución cualquiera, sino que está buscando específicamente tu servicio o producto. Y la decisión es que en vez de escoger a todos los de la competencia, te escojan a ti. Les voy a poner un ejemplo con esto. Por ejemplo, queremos montar un salón de yoga, ¿cierto? Y resulta que nos damos cuenta que el dolor más frecuente de las mujeres, bueno, nos damos cuenta, uno, que las personas que más practican yoga son mujeres. Dos, nos damos cuenta que estas mujeres, su dolencia más grande es un dolor lumbar. Entonces, quieren solucionar un problema lumbar. Entonces, nos damos cuenta que la primera búsqueda que posiblemente haga esta mujer va a ser cómo solucionar mi problema lumbar. Entonces, el primer contenido que yo tendría que crear ahí en el reconocimiento sería soluciones para tus problemas lumbares. Cuando la persona ya entienda que a través del yoga puede solucionar sus problemas lumbares, la persona ya no va a buscar cómo solucionar mi problema lumbar, sino que va a buscar centros de yoga en Cali. Luego va a tomar la decisión teniendo en cuenta otros factores. Digamos que si tú tuviste el primer contacto, posiblemente de una va a ir a tu centro, pero posiblemente va a tener en cuenta otros factores que tendríamos que investigar para que la decisión sea tomar nuestro servicio. Las etapas de compra del caso práctico mío en específico son 5. Entonces, en la parte de reconocimiento está conocimiento, conexión y aprendizaje. En el conocimiento es cuando la persona tiene la primera interacción con cualquiera de mis canales de comunicación, Instagram o TikTok, y empieza a ver más o menos el contenido. La conexión es aquí cuando la persona se identifica conmigo y con mis vivencias porque son similares o iguales. Y la tercera es el aprendizaje, es cuando de lo que yo estoy hablando, esa persona aprendió algo y lo puso en práctica. Ya aquí, pasar a la consideración, que yo lo nombro confianza, es mucho más fácil, porque ya la persona va a coger tu conocimiento, lo va a aplicar, y al tener una buena, un, un,
un buen resultado, va a confiar plenamente en ti. Y de ahí saltar a la compra, yo no tengo necesidad de ir al cliente y decirle, oye, te estoy ofreciendo este servicio, sino que lo más probable es que el cliente va a venir a mí, me va a decir, yo necesito tu servicio. Aquí más o menos hice como una identificación de algunos necesidades o búsquedas que puede estar haciendo la persona en cada momento de los estados. Pues la primera es el reconocimiento, en donde la persona está buscando información en todo lado, algo que les ayude con su empresa o proyecto. No sabe ni siquiera qué está buscando en ese momento, simplemente está buscando ayuda. En la parte de consideración, la persona está esperando que yo le dé más información detallada de conseguir resultados reales. Aquí es donde ya la persona ha desarrollado una conexión conmigo, un aprendizaje, y ya quiere que yo le dé más información. Y en la última etapa, que es la de compra, la persona ya ve la necesidad de que alguien le ayude generando estrategias personalizadas para su empresa e incluso ejecutándolas. Y entonces ahí cuando vienen a mí. Ese es el plan. Y ahorita venimos con el marco de creación de contenido. Las cuatro primeras etapas, que son recopilación de material, asimilación de material, procesamiento inconsciente y eureka, están en el libro Técnicas para producir ideas de James Webb Young. Él da estas ideas, este es como un proceso para crear ideas. La primera parte es la recopilación de material, es leer todo lo que puedan leer, toda la literatura que puedan encontrar, incluso fuera de su rubro o de su industria. Puede ser historia, puede ser de aventura, puede ser incluso de cocina, si es que a su mercado objetivo le interesa la cocina. Pueden explorar todos los ámbitos de su mercado, es como meterse en los zapatos de su mercado objetivo. La asimilación del material es cuando empezamos a leer, o sea, primero vamos a encontrar todo el material que hay en la web, todo el material que hay en libros, toda la parte académica, y luego lo vamos a leer y lo vamos a consumir. El procesamiento inconsciente se da de forma inconsciente cuando ya tenemos toda esta información en nuestro cerebro, y es cuando sucede la eureka, que es cuando salen las ideas. Con estas ideas vamos a generar un calendario editorial un mes anticipado. ¿Por qué un mes anticipado? Porque es la mejor forma de crear mejor contenido. Es decir, si yo necesito responder una pregunta específica, tengo ese tiempo para poder redactar la respuesta desde mi experiencia o desde lo que yo quiero lograr con el cliente. Y hacer las revisiones pertinentes para que todo salga bien. Aquí yo tengo unas sugerencias de fuentes en las cuales podemos hacer recopilación de ideas en la web. Existen muchas más. Esas son las que yo uso y son gratuitas, entonces pues por eso las comparto. Una es entender los hábitos de lectura de nuestro buyer persona. Esta hay dos formas de entenderla, por la web y haciendo entrevista a nuestros clientes actuales. Es importante que si tenemos clientes actuales, estemos en constante contacto con ellos y entendiendo cuáles son sus gustos y sus, por ejemplo, sus hábitos de lectura. Entonces aquí estamos en Audience Insights en Facebook. Para poder entrar aquí solo tienen que tener un administrador comercial en Facebook. Si tienen una fanpage, posiblemente ya tienen un administrador comercial, entonces solo tienen que entrar a business.facebook.com y ya pueden entrar a Audience. Aquí yo hice una segmentación, un filtro básico, puse Colombia, la edad de mi segmento, mujeres, y solo utilicé una palabra clave que es negocios. Cuando utilizamos palabras clave para hacer estas investigaciones es mejor solo usar día una. Entonces, si tengo cinco, día una, y voy mirando los resultados a ver qué importante hay. Aquí me da muchos datos estadísticos, pero lo más importante es la que está abajo, que son las páginas que más visitan. Y ahí yo puedo darme cuenta que estas personas ven mucho la página de James, que es ven Noticias Caracol, que le interesa información de Maluma, de Romeo Santos, que siguen una cuenta que se llama Yo Amo Zapatos. Entonces, todas estas cuentas a las que ellas acceden, yo debería acceder, leer y ver de qué se habla en cada uno de estos lugares y por qué les interesa ese tema a ellas. Lo otro que puedo hacer es mirar nuestra competencia. Una de las formas de mirar nuestra competencia es entrando a facebook.com/ads/librería o library, y ahí podemos ver cuáles son las promociones actuales de nuestro cliente, de nuestros competidores. Entonces, podemos buscar de dos formas. Podemos buscar
el sector como tal. Aquí yo en esta primera parte puse, no veo, allá, mentoría empresarial, y entonces me salen muchas, mucha publicidad de toda la gente que está ofreciendo en Facebook, en el entorno de Facebook, que viene a ser Facebook, Instagram y WhatsApp, bueno, el entorno del metaverso. Quienes vienen ofreciendo mentoría empresarial. También puedo buscar directamente al competidor. Es decir, si yo ya tengo identificado cuál es mi competidor, puedo buscarlo directamente y llegar. Yo puse a Vilma Núñez porque es una persona que me aparece todo el tiempo y siento que muchos de los temas que ella comparte tienen que ver con lo que yo podría compartir. Están todos los anuncios que ya tienen en este momento activos, que tiene bastantes, y puedo entrar a cada anuncio y ver cuál es el formato que está utilizando. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos yo puedo notar que para este tema el formato que más se usa es video. Entonces tendría que salir con un video. Puedo hacer más análisis de lo que están haciendo sin copiar lo que ellos están diciendo. Luego puedo mirar de qué hablan las personas en plataformas como Quora, pero otra que me está funcionando a mí bastante es entrar a los grupos de interés de este público objetivo. Por ejemplo, yo hago parte de este grupo que se llama Entre Más Mujeres, que es de mujeres empresarias o emprendedoras en Cali. Entonces ahí todo el tiempo ellas están publicando cosas de que necesitan merchandising, que necesitan alguien que les haga una página web, que necesitan alguien que les ayude con una tutoría de inglés a los hijos. Todo ese tipo de dolencias son insights, son mi retroalimentación fundamental e importante para yo entender cada vez más a mi público objetivo. También podemos entrar a ver conclusiones de las fuentes de SEO. SEO es la estrategia que se usa para tener un posicionamiento orgánico en Google o en buscadores. Search Console es uno. Search Console sí tienes página web y tienes un dominio, porque la idea es que tu dominio esté allí, y ya cuando está allí, Search Console te va a decir por qué palabras clave o por qué términos de búsqueda la gente está llegando a tu página web. Entonces, eso te puede servir para generar contenido también para las redes sociales. Google Trends. Aquí es igual, se pone un término de búsqueda y él te va a decir en qué lugares, en qué departamentos están buscando más esto, cuáles son los temas relacionados y cuáles son las consultas relacionadas. Todos estos términos de búsqueda hay que tenerlos en cuenta para poder entender por qué está buscando y qué es lo que está buscando nuestro consumidor. Así no esté buscando algo que tenga que ver con nuestra industria. Luego nos vamos a Google Ads y a la sección de búsqueda relacionadas y al autocompletador. Para mí todos estos tres caben en una sola estrategia y les voy a explicar lo que yo hago. Lo que yo hago es que voy primero a... Bueno, primero en mi cabeza pienso qué palabras clave o términos clave podría estar utilizando mi consumidor final para buscarme en Google. Los pongo en un Excel, con esa información voy a Google y pongo palabra por palabra y él me va autocompletando. Esas sugerencias, ¿qué te están diciendo? Que mucha otra gente ha buscado eso mismo. Entonces, esas palabras las tomo como términos clave también. Y entro a cada una de ellas. Cuando entro a cada una de ellas, ya llega la parte de la sección de búsquedas relacionadas, en donde me dan otras búsquedas que posiblemente me puedan interesar. Estas también las tomo como términos de búsqueda. Ya con esa lista entera, me voy a Google Ads. En Google Ads es fácil acceder, solo tienes que tener un correo en Gmail. Cuando entras a Google Ads, él te va a decir cómo crear una campaña, pero hay un botón que te dice avanzar sin crear campaña. La idea es que hagas ese. Y luego en herramientas, en herramientas, vas a encontrar planeador de palabras clave. Entonces ahí pegas toda la información que tenías en el Excel y él te va a sugerir nuevas palabras clave y te va a decir cuánta gente busca esa palabra clave en un mes o en un año, dependiendo del tiempo que tú configures, cuánto está costando pautar esa palabra clave y toda la información que necesitas para saber cuáles son las más relevantes para tu consumidor. Bueno, adelante. Entonces, ya con toda esta información, con toda esta información, como les decía, ustedes ya vienen a asimilar el material, a consumir todo este material. Eso lleva un tiempo, pero es importante hacerlo de esta forma porque de esta forma vamos a destacar. Ya después viene el procesamiento inconsciente, y es que la creatividad o los procesos creativos
no se dan de la noche a la mañana o cuando uno quiere. No es como que yo me siente aquí y ya de una tengo ideas, sino que sucede al segundo día, al tercer día de haber consumido toda esta información, que es cuando sucede el momento eureka. El calendario editorial debe tener varios elementos. Debe tener fecha y hora de publicación, debe tener responsable de creación de la descripción o el copy del arte, o el, puede ser gráfico, o puede ser video, o puede ser una imagen, y la persona que va a auditar toda esta información para que quede perfectamente ensamblado. Se deben generar los procesos, se deben generar, se deben definir responsables y se deben estandarizar. Después de tener todo esto y de armar todo este ensamble, pues lo último que queda es poder contar la historia. Así que yo les tenía una pregunta al final, y es que ¿cuál creen ustedes que podría ser mi historia de marca después de todo lo que hemos venido hablando? Buenas tardes. Hola, Luisa. Pues por lo que estuve viendo, cuando tú haces la investigación, vi que tú buscas como prospectos con respecto a mentorías y asesorías en lo que tiene que ver con marketing digital. Entonces, digamos que tú... Dale, sí. Oh, te entendí mal la pregunta. O sea, yo les conté que estoy creando una marca personal, en donde voy a hacer consultorías o mentorías empresariales, ¿cierto? Lo que yo ofrezco es mucho contenido a las mujeres, más que todo, para que ellas puedan sacar adelante sus emprendimientos y no se queden en la etapa de ser autoempleadas, sino que pasen a ser empresarias, que digamos, muchos se quedan en el autoempleabilidad en Latinoamérica. Entonces, la pregunta es, La idea es crear una historia con un personaje, un conflicto y una resolución. Entonces, la idea es que ustedes me digan, teniendo en cuenta pues todo lo que les he comentado, cuál sería mi historia de marca. O cuál creen ustedes que sería mi historia de marca. Que apunte a las emociones. Que ahí es donde viene el porqué. Les decía que el porqué mío es porque yo encontré que después del COVID hubo un estancamiento en las empresas, y porque sé que las mujeres tienen como un reto mayor al crear empresas. Pues yo creería que podría ser, por ejemplo, María es una mujer con dos hijos que quiere crear su propio emprendimiento, pero no tiene los suficientes conocimientos para catapultar sus productos a través de marketing digital. Esa es una buena historia para contar. Esa me parece chévere. Muchas gracias, Luis. Ese María Estela, mujer independiente, creadora de empresas, me parece que es un buen eslogan. Pero digamos que en la historia que tenemos que contar hay que ir mucho más a la emoción. ¿Sí? Como más a lo que nos motiva emocionalmente hablando. O sea, ¿cómo yo voy a conectar con otras mujeres que hacen lo mismo que yo a través de mi experiencia? ¿Sí me hago entender? No sé si... ¿Alguien más? De pronto desde la postura de que tú ya lo has vivido, y que sabes cómo es el proceso de emprender, entonces pienso que en la medida en que quien está ofreciendo el servicio, en este caso tú, de alguna manera cuenta su experiencia y hace decir, yo ya sé cómo es, hace que la otra persona se sienta identificada y comprendida y diga, ok, además es mujer, no sé, como que esa, de pronto ese tratar de mostrarlo desde eso, desde yo también he emprendido, sé cómo se siente, sé cómo te sientes tú y quiero ayudarte para que lo puedas hacer como lo he hecho yo. Exactamente. Muy bien, sí, gracias, María Jimena. Esa es mi historia de marca. Yo quiero ayudarte desde mi experiencia, desde mi conocimiento académico y desde todas las vivencias que he tenido a que tú lo puedas hacer también. Esa es como la historia finalmente.
Y bueno, ya creo que fue muy rápido. Yo no suelo ser muy, entrar mucho en detalle en cosas. Entonces sería chévere que este tiempo que tenemos lo usemos para hacer preguntas. De pronto si quedaron dudas. Aquí está, yo dejé mis redes sociales, pues mi Instagram, mi correo electrónico y mi teléfono por si necesitan como que les ayuden algo más. No les voy a cobrar. Me gusta mucho compartir la información y lo que sé. Entonces, no tengo ningún problema en que me pregunten. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Yo tengo una pregunta. Hola. Pues hemos visto un boom donde se han creado demasiados asesores empresariales en estos tiempos de pandemia, de reactivación económica, etcétera. ¿Tú cómo te has diferenciado de todos ellos? Vale, ahí es donde te digo que entra la historia de marca. Sí, es cierto, hay muchísimos, hay muchos gurús del marketing, hay muchos expertos, hay demasiada gente que sabe o dice que sabe porque han hecho algún curso, o de pronto sí saben, o de pronto sí lo tienen interiorizado. Digamos que más allá del conocimiento académico, mi factor diferencial o mi historia para contar es que yo no solamente tengo la parte de formación académica, sino que lo estoy viviendo y tengo una experiencia para contar de fracasos y de aciertos. Entonces, es esa experiencia y esa ganas de compartir lo que tengo, porque además hay un factor común o una tendencia de que las personas comparten en sus videos una partecita y te dejan como picado y ya tú quieres entrar a ver qué es lo que pasa, pero ya tienes que comprar el curso o tienes que... Yo el otro día, porque todo el tiempo estoy entrando a estos cursos o webinars para ver qué tienen para aportar, y al final tenía que comprar un curso más largo que costaba, creo que $3,000. Entonces, digamos que más allá de al final darte como en la yugular, como dirían vulgarmente, yo no tengo ningún problema en compartir lo que sé gratis. Más allá de ejecutarlo. Ya digamos que cuando la persona viene a mí a decirme, oye, yo quiero que tú me ayudes, es porque la persona necesita soltar un proceso, necesita soltar una operatividad. No porque yo no haya compartido todo lo que sé anteriormente gratuitamente. Porque la intención mía es diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, ¿cuándo empieza el momento de monetizar tus conocimientos y de esa asesoría? Lo que te digo, cuando ya la persona siente y ve, vamos a devolver aquí un poquito. Volvamos a esto. Por ahora, normalmente estas empresas o consultores llegan a la parte de conocimiento y conexión, y de ahí te mandan de una un webinar y de ahí de una te ofrecen tu servicio o producto y entras como en una base de datos en donde hacen email marketing todo el tiempo, donde te están inundando todo el tiempo de más ofertas. Mis etapas de compra son un poco más largas. Entonces, la persona entra y entiende lo que yo le quiero enseñar, que no solamente me limito a la parte de mercadeo o de marketing, sino que abarco muchos más temas, porque al haber sido emprendedora, no solamente tuve que aprender a vender, sino también parte legal, también parte de manejo de personal, muchos otros temas que comprenden el ser emprendedor. Y ya después de que la persona ha aprendido y tiene la confianza en mí, es cuando la persona me busca a mí. No, yo no voy a estar inundando sus redes sociales o su correo electrónico con ofertas sobre mi servicio. Es algo más que los de Hotspot llaman inbound marketing, y es como ir por debajo y al final la necesidad ya está creada.
Es un camino un poco largo, pero es un camino más eficiente. Dale, gracias. Con gusto. Análisis de competencia de público objetivo con palabras claves en el business y no quiero aclarar su parte. Ok, Ricardo, dame un segundo, vuelvo allí. Y hago más, profundizo más en este tema. Entonces, lo primerito es lo que tú piensas, ¿sí? La parte subjetiva, la parte que no has validado todavía. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la consultoría, creo que las mujeres buscan cómo crear una estrategia digital. Yo creo que buscan cámara de comercio, cómo presentar mis impuestos o cómo puedo presentar, pagar el IVA. Ese tipo de cosas yo creo que mi cliente lo busca. Entonces las pongo en el buscador de Google, palabra por palabra. Es decir, si yo voy a buscar, centrémonos en una sola palabra, centrémonos en estrategia digital. Si yo voy a buscar estrategia digital, busco primero estrategia y él me va a sugerir otras palabras, ¿verdad? Todas esas palabras que hagan, que resuenen con mi marca o con mi servicio, las voy a tomar como términos clave de búsqueda también. Y luego completo, ahí yo estaba buscando negocios digitales, entonces completo con negocios digitales y me va a dar otras palabras. Esas palabras, esos términos de búsqueda que yo ya definí que son los que me sirven, los voy a buscar de verdad. Entonces voy a entrar al buscador y voy a poner esas palabras y voy a ver qué me muestra. Lo primero que podemos hacer ahí es mirar qué está haciendo la competencia, ¿cierto? ¿Qué información o qué contenido está entregando mi competencia a mi cliente, a mi posible cliente? Y lo otro es ir hasta el fondo en donde hay unas sugerencias de otros términos de búsqueda. ¿Por qué Google hace estas sugerencias? Porque posiblemente la persona que buscó lo mismo que tú estás buscando, buscó eso otro también. Entonces son valiosas por eso. Y ya esos términos de búsqueda también los tomas, o sea, cada una de las palabras que tú definiste, las buscas en Google, encuentras estas otras palabras y las adicionas a esta lista de palabras o de términos clave que tienes. De ahí, sí, Diana, creo que sí está siendo grabada. Sí, está siendo grabada. La grabación del foro la podrán encontrar la próxima semana en el canal de YouTube. Muchas gracias, perdón. Dale. Entonces, las buscas en Google Ads. Para entrar a Google Ads, yo ya les expliqué, tienen que tener un correo Gmail. Con el correo entran a la parte donde les muestran pues todas las funciones, todas las aplicaciones de Google. Ahí está Google Ads, le dan clic ahí y él les va a abrir como una pantalla en donde ustedes lo que tienen que hacer es crear una campaña. Pero le van a dar clic abajito en unas líneas azulitas pequeñas, dicen continuar sin crear campaña y ahí ya les crean una cuenta Google Ads. De ahí se van a configuraciones y buscan planeador de términos clave y ahí van a copiar y pegar todos estos que ya los tenían. Y Google les va a sugerir más términos clave. Y les va a decir cuál es la cantidad de búsquedas y cuánto están pagando otras empresas por utilizar esos términos de búsqueda. No sé si respondí tu pregunta, Diana. Hola Jessica, una pregunta. Ahorita que estás hablando de las palabras claves, igual que Instagram, por ejemplo, te permite tener cierto número de hashtag cuando haces una publicación. ¿En Google eso tiene algún límite o no importa? Uno. Y dos, pues yo entré un poquito tarde a esta charla, pero y no vi tu presentación. Entonces, digamos que ahorita que preguntabas por tu historia, tú te presentas como una asesora en marketing digital, ¿cierto? ¿O estoy errada? Es una de las cosas. Lo que pasa es que durante la charla yo fui dando como unos términos para desarrollar tu historia y crear un contenido de valor y lo fui
ejemplificando con la construcción de mi marca personal. Tradicionalmente yo tengo una agencia que está en etapa de unidad productiva, es decir, estamos generando trabajo, pero todavía no es una empresa como tal. Vale, entonces cuando las otras compañeras te daban como ideas de cómo sería tu historia para conectar con ese segmento al que quieres llegar, con el que quieres conectar y agregarle valor, como dicen. Ajá. O, no como dicen, como es. Entonces te presentarías no como una asesora de marketing solamente, sino como una integral. Y no es un poquito complejo ser integral, porque lo que el mercado muestra es que como que sí, hay que saber todo un poquito, pero te especializas en algo. Claro. ¿Y eso seguiría haciendo marketing o qué realmente sería tu especialización? Gracias. Claro, yo soy profesional en mercadeo internacional y publicidad y tengo 8 años de experiencia, esa fue la presentación, en estrategia digital. Eso es lo que yo más sé, ¿cierto? Pero como les comentaba, aquí está la información, como les comentaba, para ser emprendedor, cuando tú arrancas sin un músculo financiero fuerte, tienes que hacer de todo y aprender de todo. Yo no estudié contaduría, pero yo te puedo decir que tengo un conocimiento importante que se puede compartir con personas que de pronto necesiten hacer algo que tenga que ver con la parte contable y legal de una empresa en Colombia. Tal vez, digamos, esa parte legal, yo no puedo ayudar a toda Latinoamérica porque esas legislaciones cambian de país a país. Pero sí, en Colombia, digamos que en esa parte podría ayudar. En la parte estratégica del marketing sí puedo ser un poquito más amplia, porque el marketing viene de Estados Unidos y todos nosotros nos dejamos, o sea, seguimos lo que nos mandan de Norteamérica. Pero sí es importante para mí que las emprendedoras sientan empatía o sientan conexión con el hecho de que yo también tuve que desarrollar otras habilidades fuera de mi zona de confort, que viene a ser el marketing, porque yo sé que ellas también lo viven. ¿Sí me hago entender? Vale, gracias. Entonces, porfa, lo de las palabras claves, ¿me puedes ayudar también con eso para saber? Gracias. ¿Para poder encontrarlo las palabras clave en Instagram? No, sino es que cuando tú vas a hacer una publicación en Instagram, te limita, ajá, a un número de hashtag que puedes poner, ¿cierto? Sí. Lo mismo sucede en Google, o Google, eso es abierto. ¿Cuántas palabras claves puedo poner yo para posicionar, digamos, en el buscador de Google mi marca, mi empresa, mi emprendimiento, lo que quiero posicionar? Vale. Con esa palabra clave. Gracias. Hay dos cosas ahí importantes. Uno es que, digamos, los hashtags deben ser usados para describir lo que tú estás poniendo en el post. Es decir, si tu post es sobre tortas, tu hashtag debe decir los ingredientes posiblemente de la torta, la ciudad en la que está la torta y ese tipo de cosas. Pero no abuses de pronto, porque si hablas de límites, porque me imagino que los usas todos, del hashtag, porque digamos que no es bueno que tú pongas, por decir algo, en un post que es de tortas, marketing digital, y yo entre a verlo y no tenga nada que ver con lo que está pasando. Ahora bien, en Instagram, y esto es importante, creo que no lo mencioné, existe también forma de hacer SEO, de hacer indexación de palabras clave, pero aquí te tienes que ir a las funciones avanzadas. Y ahí sí puedes meter todas las palabras clave que quieras, todas. Todas las palabras clave, ¿cómo las meterías en Google? Cuando creas una campaña en Google, él no te pone límite de palabras clave, pero también hay que ser muy estratégico en no escoger todas, porque así como es importante ser segmentados o segmentar nuestro público para poder diferenciar nuestro buyer persona, también es importante saber que no todas las palabras clave apuntan a nuestro negocio. Hay que encontrar las que de verdad apuntan a nuestro negocio y sacarle el jugo a esas. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Jessica, gracias. Un gusto. De todas formas, lo que les digo, si les quedan dudas adicionales, de pronto más adelante, yo hubiera preguntado esto,
pueden escribirme al WhatsApp, al Instagram o a mi correo electrónico y yo con mucho gusto les resolveré las dudas. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por compartirnos sobre este tema tan interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, pues le pueden escribir a las redes sociales, como ella acaba de comentar. Y bueno, Marketing Sonis es virtual, agradece a todos los asistentes al foro y extiende la invitación a que se vinculen en los próximos eventos. Los invitamos a seguirnos en Instagram como @marketingson y @icesivirtual, en Facebook como Marketingson icesivirtual y Universidad icesivirtual. Y finalmente en YouTube como Universidad icesivirtual, donde van a encontrar las grabaciones del foro la próxima semana. Agradecemos de nuevo a Jessica por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión. Gracias.